Todo comenzó con muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo, de Manuel Trujillo Durán desde el Teatro Baral. Más tarde, Lucas Manzano realiza Don Leandro el Inefable. Las buenas noticias siguen recorriendo el país y en Barquisimeto nace Estudios Cinematográficos Lara, de la mano de Don Amabilis Cordero, quien filma Los Milagros de la Divina Pastora. Posteriormente, Efraín Gómez nos embelesaría con La Venus de Nácar, primera película con sonido incorporado. 6 años más tarde, Rafael Rivero estrena Taboga, con sonido sincrónico. Cuando ya era posible hacer mejores películas, Carlos Hugo Christensen realiza La Balandra Isabel llegó esta tarde, una de nuestras primeras coproducciones. El largo camino del cine venezolano siguió en ascenso con La Escalinata de César Enríquez, con un cine autoral, inspirado en el neorrealismo italiano y en el que plantea sus inquietudes sociales. Más tarde irrumpe en el cine la pionera Margot Benacerraf, quien obtiene el premio de la crítica en el Festival de Cannes con su hermoso documental Araya. Y al mismo tiempo, Romain Charbot inicia su carrera para consagrarse años después con El pez que fuma, considerada su película más representativa y del cine venezolano de la época.